Bienvenidos otra vez a su canal de Halcón Explorador. Ahora estamos en la comunidad de San Juan Iscaquistla, Puebla. Estamos conociendo a la ex hacienda Barragán. Espero que les guste este video. Compartan, dejen like, dejen sus comentarios y suscríbanse, lo más importante, para que la comunidad de Halcón Explorador crezca o crezcamos todos juntos. Y aquí nos agarró la lluvia, venimos corriendo y nos metimos, creo que era la iglesia de la ex hacienda, al parecer era el templo. Ahí nos resguardamos por un momento hasta que pasara la lluvia. Continuamos. El municipio de San Juan Iscaquistla es un municipio del estado mexicano de Puebla, localizado en la parte sur del estado a 108 kilómetros de la ciudad de Puebla. Su principal actividad económica es la agricultura y el comercio y cuenta con una población de 6.922 habitantes. San Juan Iscaquistla, su nombre viene del náhuatl o Iscaqui. Ven acá, Itla, sinónimo de lugar, por lo que significa ese lugar donde se llamó a alguien. Se ubica en la parte sur del estado de Puebla. Su altitud promedio es de 1840 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un clima templado, subhúmedo, con lluvias en verano. La temperatura media anual oscila entre los 12 y 18 grados centígrados. Se llega por la carretera federal 150 y posteriormente por la estatal 455. Se localiza a 102.5 kilómetros de la ciudad de Puebla. Buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿Hay una ex hacienda aquí que se llama Barragán? Sí. Aquí sí está una. Ajá. Y sale un camino del lado derecho. Acá. Ajá. Así es. Ajá. Lo llevan. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ya estamos muy cerca? Sí, ya está cerca. Ahí no está lloviendo. No, no está cerca. ¿Alguien la cuida o no? No. ¿No? ¿Está así sola? ¿Está sola? Lo que pasa es que tenemos un canal de YouTube, entonces pues hacemos conocimiento de la zona, conocimiento de la ex hacienda y todo eso. Sí, pero no nadie la cuida, que yo sepa. No, no hay que pedir permiso entonces. No, que yo sepa. No.
Ah, bueno, vamos a apurarnos porque viene la lluvia. Viene el agua y como ya empezó a llover. Sí, ¿verdad? Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias. La exhacienda El Barragán data del siglo XVII, fundada por la orden jesuita y que dejó de producir hasta iniciada la Revolución. Existen otras exhaciendas como la San Miguel, San José Ruiz, San José Moro y los Ochoa. Es que allá está para... Es que aquí no ves que hay como una para taparnos, para meternos. Híjole, mamá. Creo que mete tu celular, se vaya a descomponer. Allá adentro. ¿Eh? Sí. Es lo bueno de la GoPro. Allá adentro debe de haber. Es que hay un techo, como no ves. Sí. Es una mecha. Ah, es una mecha. ¿Dónde es? Ah, es una mecha. Es más para allá. Ajá, es allá adentro. Nos metimos en los cactus. Sí, sí, mira, allá. Ah, es allá, es allá, es allá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Es ahí? ¿Es ahí? ¿Es ahí? Cuidado. Allá adentro. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Lo bueno que la GoPro es antiagua. Su mecha. Tempa.
Bueno, ya estamos en la ex hacienda de San Juan Iscaquistla, que se llama San Juan, no, se llama ex hacienda Barragán, el pueblo de San Juan Iscaquistla. Ya estamos aquí en la ex hacienda y nos agarró la lluvia, pero de todos modos estamos llevando este contenido para ustedes, para que conozcan más de la ex hacienda Barragán. Aquí se ve que también vienen a esta ex hacienda a acabar, a ver qué encuentran, porque hay demasiados hoyos igual. Si ustedes miran, hay demasiados hoyos. Y si están profundos. Sí. Miren acá. Igual. Igual que la ex hacienda de Aljojuca. Esta ex hacienda está grande. Miren. Sí, ya pasó la lluvia. ¿Eh? Sí. Ahí es una ventana como tipo reja. Nada más que con el esplendor del día o del sol. No hay sol. Está nublado, no se ve muy bien. Parecer, creo que ahí hay un panal, pero está inmensamente grande. Está grande, ¿verdad? Sí. Está grande. Si ven, ese es un panal, pero está grande. Afuera. Ya pasó la lluvia. Como ven, está grande la ex hacienda de San Juan Iscaquistla. Ahí estábamos, ahí. Ahí nos cubrimos de la lluvia. La ex hacienda Barragán es muy enigmático, el lugar. Dicen que ahí se procesaban monedas de oro.
Por ellos muchos van a buscar esa riqueza. ¿Será que se cayó la estructura, papá? ¿Cuál? Sí, ¿verdad? Se derrumbó. Los primeros pobladores fueron los toltecas, quienes se vieron despojados de sus tierras por los popolocas y chichimecas, que llegaron al lugar tiempo después. Los dominaron los aztecas. Del arribo de los españoles se conocen dos versiones. La primera dice que llegaron de Oaxaca los frailes dominicos, quienes se quedaron con las mejores tierras, construyeron una capilla e iniciaron trabajos de jabonería, curtiduría, dulces y otros productos que intercambiaban con los moradores. Perdón. La segunda versión dice que cuando Cortés llegó a Catzingo, donde estableció su cuartel general, mandó dos expediciones, a una a Atlixco y a otra a Iztaccíhuatl, a cargo de Pedro de Alvarado, el cual, después de conquistar este último lugar, estableció la encomienda que con el tiempo esclavizó a los pobladores y casi extinguió a la población popoloca. Ya los paredones se están cayendo. Aquí también, donde están estas piedras, pues yo creo que estaba igual un cuarto, un templo o algo así. Ya se derrumbó. Si ven, se cayó el paredón hacia adelante. Es el que le sigue de este, ¿no? El completo de este como salón. Pero ya se derrumbó. Cuidado. Forma de columnas, forma de arcos. Como le decía, está grande esta ex hacienda. Vegetación también.
nos agarró el agua y nos cubrimos como el templo de la ex hacienda, creo. Sería como un templo o un salón. Así en ciencia cierta no sabemos bien. No sabemos bien qué es, si salón o un templo. Estamos aquí atrás donde estábamos adentro, donde están escarbando. Aquí se ve más bien lo que le quería enseñar. La ventana. Parece que era una cárcel, pero pues hay barrotes. Y también creo que hay panales ahí. Llenos de abejas. Ajá. Cuidado con la, si no voy a ver una víbora por ahí. Vamos a ver las columnas. El paisaje está muy bonito. Ten cuidado las espinas. ¿Tortuga está viva? Sí, está viva. Son de la. ¿Te acuerdas de la tortuga que te dio el Nico? Ajá. De esas. Ahora. Aquí hay una tortuga. A ver. ¿Hasta dónde? ¿A
lo mejor es una mascota de alguien. Y hasta acá se vino. Ni lo había visto. No te imaginas. Si lo hubieras pisado. Está lleno de vegetación y animales. Vete. La tortuga. Voy a dejarla, ¿dónde? Te la dejo. Que siga con el camino. Mira. Ya está. El camino va a ser difícil. Sí. Puede ser que alguien lo esté buscando. Esta es otra construcción, como tipo salón, ¿no? Es que aquí había unas escaleras. Ajá. Igual, que era como segundo piso. Solamente no toques el gatillo.
No toques el gatillo, si no se te va a ir otra vez así como... Cuidado que hay espinas. Sí, ten cuidado. Bombeo CCA. ¿Ahí va? ¿Lo grabaste? Sí, creo que sí. Creo que sí lo grabé. Padre, ¿no? El lugar. Sí, está bonito. De que había una cisterna. ¿Está bien profundo? A ver. Cuidado. ¿Está bien profundo? Extraían de este pozo el agua. Ten cuidado. Su mecha. Ten cuidado, hay un tubo. Sí, sí, sí. Hola. 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 Mira, pa. ¿Qué? Thank you.
Hola. Cuidado, ¿eh? Hola. Nos encontramos con otra tortuga, pero más grande. Ya se escondió. Digo que está más grande. Sí. Entonces aquí es su hábitat de las tortugas. Sí. ¿Tú ves que allá está profundo eso? Sí. Más tarde y se va. De animales. Sí. Con, por ahí habrá otro conejo. ¿Y era el mismo? ¿Era el mismo conejo? ¿Quién sabe? Porque el otro no ves que se jaló para allá. ¿De qué color era? Como tipo blanco con café. ¿Así era el otro? Entonces el mismo. Estamos en estas y esas son las últimas. Que hay espinas, hay un hoyo de no sé qué. Pero no tiene entrada, ¿o sí? No sé. Sí. ¿Animales? Sí. Tiene como entrada. Aquí está. Cocuite. Cocuite. Hasta acá viene el cocuite. Mm-hmm.
Es que es picarle nada más así. ¿Por dónde? Hay harto nopal. Aquí está, creo. Cuidado, aquí voy a brincar estos nopalitos. Espero que les haya gustado este video. Compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Ah, y lo más importante, dejen su like. Hasta el video próximo. Nos vemos.